Antes del terremoto, mi casita era una casita de bareque, lo cual, pues, vivíamos humildemente mi familia, mis 5 hijos, igual mi nietecito. Lo cual, pues, el día 22 del mes de febrero, lo cual sufrió, hubo un sismo aquí en el pueblo de Morales, lo cual mi casita sufrió la afectación. Quedó en riesgo para desplomarse. Él miró mi situación, cómo estaba mi vivienda, lo cual con la ayuda de la alcaldía, el señor alcalde doctor Guido Saúl Córdoba y toda su misión vinieron, nos cerraron mi casita, lo cual me iban a ayudar con unos subsidios para mejorar la muerte de vivienda, pero como él miró mi situación vivida, él me dijo que me iba a hacer mi casita nueva, lo cual hizo lo posible, él ya con el acompañamiento del alcalde, de la doctora Yanela, de todas las funcionarias, ellos gestionaron y gracias a ese todo logré cumplir mi sueño. De hoy, ya bendito sea el Señor, hoy tengo ya mi casita, mi vivienda nueva, porque gracias a la gestión de ellos logré yo tener esta vivienda que, ojalá Dios permita, sea para vivir mejor y una. O sea, tener la vida más tranquila con mis hijos y mi familia, porque es una bendición de Dios que una oportunidad de estas que no nos llega todos los días. Cuando se masifican fuerzas, cuando la gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de Gobierno, la doctora Yanet y el gobernador Temístocles Ortega, porque él depende de la oficina, y hoy la unidad de gestión del riesgo más el municipio de Morales logran que esta sumatoria de ideas, de esfuerzos, terminen resolviendo un problema de corte social que afrontaba social pero natural, ¿no? El cómo una persona que se ve afectada por un fenómeno de orden natural, el Estado sí puede resolver situaciones como estas en corto plazo. Hoy estamos entregando una casa muy bonita que, como lo decía Marildo Correa, va a solucionar problemas, pero ante todo debe propender para la unidad, la integración, y que estos niños que hoy están aquí con él crezcan en un ambiente saludable y que a futuro le aporten a esta sociedad.